diferencia entre la lógica y el deseo. El deseo de todos nosotros es que el chino acierte una mano y gane la pelea. La lógica indica que es muy difícil que pueda completarlo. Nunca nadie le ganó ni nadie le pegó a Mayweather. Y ahora tenemos el pequeño inconveniente de los guantes. Eso. Que si con un guante muy acolchado, si la mejor virtud del chino es la pegada, si se la achican, estamos complicados. Muy contentos, muy enchufados, expectantes de lo que pasa con el chino. Muchísima gente, no solamente los argentinos, sino que los latinos están apoyando. Y bueno, con mucho nerviosismo, la verdad que tensos, tranquilos, porque sabemos que el chino está muy bien entrenado, está muy concientizado para esta pelea. Y bueno, con esa expectativa. Bueno, contame lo que el protagonismo que tuviste, porque manejaste la noche argentina, el tema de los sponsors. Contame esta vivencia que fue tu primera experiencia internacional. Sí, la verdad que muy contento porque todo lo que hemos aprendido, la experiencia de tantos años, hizo que confiara al equipo de Team Maidana con nosotros. Y bueno, toda la parte de sponsor del chino, la mayoría de sus sponsors nuevos, ella tenía sponsor de antes. Más unas acciones que hicimos relacionadas a todo sponsor aquí en Las Vegas fueron coordinadas por Santa Fe Producciones. Para eso viajamos hasta aquí con hace 15 días a organizar y ahora ya a producir con Daniel Catelán y con Alberto Malkin, el equipo. Bueno, contento por todo esto y muy agradecido a Marcelo Rossini, que fue quien nos tendió ese puente para que el chino confíe en nosotros. Como espectador, mirando la pelea del chino Maidana y Mayweather, llegar acá a Las Vegas me trae unos recuerdos muy grandes, porque yo acá enfrenté al mejor boxeador libra por libra, kilo por kilo, como es Mayweather. Y bueno, ahora mirando desde afuera y con mucha fe al chino que pueda invocar alguna de las dos manos que pega fuerte con las dos. Bueno, ¿por qué peleaste? ¿Se le puede ganar a Mayweather? Sí. Sí, es difícil, pero no es imposible. Claro que le puede ganar. Y se ha preparado muy bien para eso. Vamos a ver cómo está el chino, cómo sale. Y bueno, tendría que salir como cuando enfrentó a Broner la vez pasada, no respetarlo. Y entonces yo creo que ahí puede sacar la ventaja el chino Maidana. ¿En qué round se empieza a definir esto si para el chino si se da? 2, 3, 4. Enseguida nomás. Porque ahí nos vamos a dar cuenta de cómo está el chino y si le pudo haber pegado alguna bien puesta. Bueno, saludos para todos los santafesinos. Saludos para Santa Fe, a todos mis familiares, amigos que tengo allá. Los quiero mucho. Me gusta demasiado, es verdad. Bueno, ¿has venido especialmente a ver la pelea? Vine especialmente a ver la pelea y me quedo también para ver la otra. ¿La cuál? La de Maravilla Martínez, del 7 de junio en Nueva York. ¿En Nueva York? Así que, ¿y qué expectativa tenés para la pelea de Maidana? Para la pelea de Maidana, yo tengo la expectativa de que por ahí lo invoque y tengamos una alegría inolvidable, porque va a ser inolvidable. Bueno, estamos a metros de entrar al estadio. ¿Cómo se vive este folclore de la previa, de los argentinos paseando, cantando? Es un folclore muy lindo, pero además muy particular acá, en este hotel. Claro. Este hotel tiene unas visitas y una gente que solamente se ve acá, convengamos. Seguro. Y bueno, acá venimos muy temprano para ver las peleas previas y estar de alguna manera acompañando a la Maidana como he estado en estos días y rezando para que se nos dé el triunfo inolvidable. Contame un poquito cómo fue la movida de Argentina Turística. Mirá, la movida empezó el 30 de abril. Hicimos lo que se llama las Noches Argentinas. Son unas noches que organizamos en los eventos importantes, deportivos o culturales, en donde utilizamos al deportista o a un seleccionado para promover lo que es la marca argentina, que es el turismo, son las exportaciones y es un poco la vinculación entre los empresarios locales
con los empresarios argentinos. ¿Cómo estás viviendo esta previa con la pelea? No, esto es mágico, hay centenares, yo diría miles de argentinos que se acercaron a Las Vegas. La verdad, el clima es festivo. Bueno, ¿tu pálpito? Yo, por apuestas, espero que lo voltee en el cuarto, pero ojalá gane y sea lo mejor para todos y que podamos festejar hoy a la noche y tener una historia más, un hito más en el boxeo argentino. Estamos en lo que Chile esperando.